Pues la verdad es que el partido ha sido muy difícil, nos ha tocado un equipo que jugaba muy bien al fútbol. El primer tiempo para nosotros nos ha resultado bastante difícil el poder estar en el partido, estábamos un poco nerviosos, pero después ya nos hemos soltado y hemos podido empatar el partido, incluso tener tres o cuatro ocasiones para ganar. Bueno, el partido para mí en principio habíamos dominado bien los primeros 10-12 minutos, lo que pasa que con este calor, los grados que hay dentro del césped, pues la gente lo ha notado y ha pegado un bajón. Íbamos ganando 1-0 y al final nos han empatado. Y bueno, después de todo el partido hemos tenido suerte porque la última jugada la tuvieron ellos y bueno, y nos fuimos a la tanda de penalti y ahí es la suerte. ¡Adelante! 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 ¡Adelante!
el 8, Usan para 8. Bien, venga, vamos. Solo. No. Bueno, hemos jugado contra el Athletic Bilbao y la verdad que bueno, que nos han ganado. Hemos perdido 6-1 y ha estado bien. Lo bueno es eso, ¿no? El volver a encontrarte con los compañeros que hemos jugado durante muchos años y ahora pues nos toca jugar, creo, contra el Málaga. Pues a pesar de adelantarnos en el marcador 0-1, pues después nos han metido 6. Creo que el Athletic Club tiene un equipo muy compensadito con gente mucho más joven que nosotros y eso al final se nota. Torneo, pues a ver, es una idea fantástica el reunirnos aquí los cuatro equipos en favor de esta asociación que hace buen trabajo y nosotros estamos para eso, para aportar con nuestro grano de arena en el tema deportivo, hacer siempre que podamos pues este tipo de actuaciones aquí o en otros sitios donde se requiera una pequeña ayuda y bueno, ayudar a esta asociación que tan buen trabajo hace, pues encantados de la vida, orgullosos. ¡Llega Ander! ¡Dale rápido! ¡Dale rápido!
Javi, entra un poquito ahí. ¡Arriba! Y bueno, tengo que agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Alboraya por habernos dejado estas instalaciones, maravillosas instalaciones de la ciudad del Sport de Alboraya, y después a los equipos participantes. Felicitarlos a todos por la gran tarde que nos han hecho pasar de fútbol y, por supuesto, siempre darle la enhorabuena al campeón, aunque en este caso no lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es saber que es una liga solidaria que viene desarrollándose durante toda la temporada y que termina y finaliza con estos partidos. Por lo tanto, enhorabuena a todos, muchas gracias, y sobre todo la causa solidaria, que es por la ONG Tirantaban de Alboraya. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Bueno, yo creo que es de las finales más importantes que hay, porque han sido cuatro campeones, no uno. Uno ha sido el que al final pues ha tenido más puntos que los demás, pero en realidad aquí no hablamos más que de campeones, porque en el fondo es una victoria para una causa social importantísima, y que estos jugadores que vienen aquí a divertirse y a divertirnos, pues están aportando a la sociedad algo que es necesario, y por lo tanto me alegro muchísimo de poder contar con la ayuda de toda esta gente, que para nosotros es fundamental.